Pues muy buena familia de Arcadia Zona 51 y por qué no decirlo ya, si podemos decirlo, familia BTDN en iVox y en Sport Direct Radio, en la FM de Málaga. Bienvenidos un viernes más a esta sección que tanto nos gusta, este informativo, yo diría, iba a decir mensual, pero vino a ser casi quincenal, porque es que la verdad es que no nos dejan, o sea, no nos dejan, tenemos que hacerlo porque no nos dejan. Y para nosotros, pues la verdad que es un placer contar con esta sección y hacerla, por supuesto, con nuestro querido ya copresentador, codirector, Raúl Casini. Muy buenas, Raúl, bienvenido un viernes más. Hola, muy buenas, bien hallado, bienvenido tú a TDN. Bueno, ya vamos a aprovechar para decir que yo por temas de tiempo y demás, porque es que no me da más la vida, entre el proyecto nuevo también que tengo y demás, me es imposible ya hacer un, ahora mismo de momento, un programa de 2 horas, que es el formato que cogió TDN. Entonces va a empezar a volver, sobre todo se han dado cuenta los oyentes a partir de la semana pasada y demás, al formato antiguo, que era 1 hora, hora y pico, a ver lo que dure, pero es que ya preparar 2 temas, el tema, por ejemplo, de idiocracia, si se queda sobre 1 hora, hora y pico, preparar otro tema más, es que no me da la vida. O sea, literalmente, entre trabajo, el preparar el programa, vida social, que hay que tener también algo de vida social. Aunque haya algunos por ahí que no sepan lo que es eso, pero bueno, ya. Hay gente por ahí que no sepa lo que es tener vida social. El tema del libro con el que me he puesto ahora, con la novela y tal. Pues entonces, no me da tiempo. Es decir, yo he tenido que quitar tiempo de la preparación de ese tema extra, digamos, que yo hacía para ponerme a escribir la novela, que la estoy haciendo de noche. Oye, ya que lo has mencionado, ¿cómo va ese tema, Raúl? ¿Cómo va el tema del libro? ¿Cómo lo llevas? Ya que lo nombramos hace, cuando salió el tema en el último Idiocracia, creo que fue, de Carmen Mola, sí, mencionaste que estabas escribiendo una novela, pues vamos a contarle a los oyentes cómo va esa novela. Pues mira, la verdad que bastante bien. O sea, es decir, cuando yo empecé la novela, pues estaba Lloverte, todavía demás, entonces yo hice unos plazos, los plazos saltaron por los aires cuando a la semana me llama mi jefe para reincorporarme, lo cual, bueno, pues es una buena noticia. No va mal, o sea, para el plazo que yo más o menos me había estipulado, digamos nuevo, la verdad que va bastante avanzado. Igual que están bastante avanzadas las negociaciones con editoriales. Es cierto que yo contacté con 2 de ellas, de las 2 que yo contacté, una me cuadra más que la otra, parece ser que les interesa también el proyecto. Esta editorial está especializada en el tipo de literatura en el que encaja la novela. Pero da la casualidad de que se ha metido de por medio una tercera editorial. No voy a decir, tampoco puedo decir yo el nombre. No, claro. También te puedo decir que no es pequeña. Y que, bueno, pues han puesto en contacto conmigo a través del programa. Porque resulta que esta persona que trabaja como editor en esta editorial, pues es seguidor nuestro. Nos escucha en Ivo, nos ve por YouTube. Y, bueno, pues como yo había comentado un par de veces, el tema de novelas y demás, pues y como en mi programa, en iVoox, yo abajo del todo tengo puesto el enlace del anterior de Navegantes, bueno, pues él accedió, se descargó la novela, le gustó y estuvimos hablando. Y bueno, hay que ver si el proyecto le cuadra a ellos, si me cuadra a mí, pero ahí va la cosa. Yo tampoco descarto de publicarla en principio como independiente en Amazon, porque bueno, es por un lado es muy cómodo trabajar con una editorial, pero por otro lado hay una serie de compromisos que tienes que tener con ellos, claro. Hay que asistir a ciertas presentaciones, unas cosas que son ciertos engorros que por Amazon evidentemente te los ahorra. Entonces son muchas cosas que hay que ver, pero bueno, ahí estamos de conversaciones. Sí, bueno, pues sí, voy a decir como último apunte que voy a sorprender al público porque... ¿Tú también te vas a cambiar el nombre? No, ahí de momento no. No, pero que voy a sorprender al público con el tema del formato. Pues es un tema del formato que, tanto ya estas editoriales lo han visto como con quien primero lo comenté fue con nuestros 2 amigos Guillermo y Román, a los cuales los he atracado para que me hagan de editores. Es decir, ellos van a ser los primeros en leer el manuscrito y después pasármelo revisado. No sabemos si saltarán por los aires nuestra amistad a través de eso, pero es cierto que ellos tampoco han leído, y ellos también han leído mucho una novela en el formato en el que yo estoy haciendo esta. Yo, bueno, aparte, seguramente no. Tendremos la presentación virtual aquí en Arcadia para que Raúl nos hable de esa novela. Sí, pues seguro, Raúl, seguro. Sí, seguro. También tengo que decir, no puedo yo tampoco adelantar nada. Vale. Pero próximamente, Raúl, tú esto sí lo sabes, porque yo no tengo más que hablar contigo. Sí. Ese día vas a estar aquí conmigo, pues. Esperemos que muy pronto en Arcadia Zona 51 vamos a dar una noticia también muy buena acerca de un libro que, bueno, estamos... Una parte de Arcadia está escribiendo, está preparando, ya está casi listo, y es una de las personas que está ayudando a editar ese libro, Tessa Romero. La autora de... Un beso muy grande. Un beso enorme. La autora de Espíritus en la Hoguera y de 24 minutos al otro lado. Dos libros maravillosos, los cuales yo recomiendo. Y por supuesto... Tengo que mencionar a mi gran amigo Carlos Dueña, autor de esta pedazo de novela, Al despertar, que muy pronto, y solo puedo decir, tendremos noticias, os iremos adelantando de el salto de la novela a la gran pantalla, al cine, porque es un novelón, así que dos libros que yo os recomiendo, en los enlaces, o sea, en la descripción tenéis los enlaces, y bueno, no hace falta tener una cátedra para tener un buen programa ni escribir un buen libro. O sea, no, evidentemente. No hace falta ser un catedrático para... pero bueno, que ya me caliento. Sí, te calienta. Y bueno, pues nosotros vamos a ir dando paso a nuestro informativo mensual, que es, las noticias están extraídas de los medios, de los periódicos. Ojo, hay quien se prepara los programas a través de la página de Quanon, y hay quien piensa todavía que pedir una pizza con piña es pedir mantener relaciones sexuales con un niño de 12 años. O se van a esperar a que Kennedy reaparezca resucitado. No, Kennedy no, John Kennedy, el hijo de John Fitzgerald Kennedy, que aparezca resucitado en la plaza de Dallas. Pero no, nosotros os traemos aquí noticias de las de verdad. Sí, de las de verdad. Por increíble que puedan parecer. Ya hay alguna, porque no se entiende. Yo quiero empezar dándole un palito a, si tú me lo permites, Raúl, a la marquesa de Galapagar. Ya lo estaba yo echando de menos. Nuestra querida Irene Montero, sí, porque lo de esta tía no tiene nombre. Esta tía no tiene nombre. Es que no, esta señora no, esta tía, es que no tiene nombre, porque ya después. Vamos a ver, es que tenemos siempre, y siempre hemos dicho, ¿no? Que hay que ser un ejemplo para los niños, que a los niños hay que darle ejemplo, pero vamos a ver. ¿Qué ejemplo puede dar una señora que ha llegado a ministra sin tener estudio? O sea, absolutamente nada, pues ha demostrado que cualquier persona comiéndole la polla a jefe puede llegar a ministro, pues X de lo mismo. Bueno, pues esta señora ha cogido, por su cara dura, y se ha gastado... Bueno, creo que es psicóloga, por si alguien te va a decir, no, porque si eres, creo que es psicóloga. Claro, psicóloga, claro. Psicóloga le hacen falta a ella, pero como el comer. Pero es cierto que el único bagaje que tiene laboral son 6 meses de cajera. Pero... Que, ojo, no queremos decir nada en contra de las cajeras, pero no creo que sea un bagaje laboral como para que te legitime para ser ministra. Pero vamos a ver, ni tú ni yo, por mucho bagaje laboral que tengamos, creo que estamos capacitados para coger ningún ministerio. No, yo opino desde o sea, cuando nosotros nos sentamos aquí y opinamos, pues lo hacemos desde la visión del ciudadano, del pueblo, porque a mí esto que decimos nosotros, pues es lo que piensa el 90% de la población, solo que somos 4 los que tenemos narices a decirlo en público. Hay otros que prefieren esconderse bajo la careta de anónimo y no dar la cara. Oye, yo lo respeto. Como el comunista de carné de mi pueblo. Pero bueno, el caso es que la señora Irene Montero pues, se ha gastado 180.000 euros de dinero público en montar una escuela de emprendedores única y exclusivamente para mujeres. Sí, porque los hombres ya saben ellos directamente cómo emprender, entiendo. Entonces, claro, pero ojo, porque esta lectura es un arma de doble filo. Es decir, yo monto una escuela para emprendedoras solo para mujeres, porque discrimino positivamente a las mujeres y discrimino de la forma más degradante posible al hombre. O, ojo, a quien puede decir, hombre, voy a dar unas clases de emprendedoras a las mujeres porque las considero que son tontas y no saben emprender sin ayuda. Ojo, cuidado, también. Cuidado. Sí. No, si está bien visto, claro, pero que aquí viene... por cierto, tengo que decir también que la señora marquesa recuerda que recientemente, a raíz de lo de Carmen Mola, ya que hablamos de lo del escándalo, que, por cierto, Carmen Mola, para que no lo sepa, existe, Carmen Mola existe como tal, persona física, para quien no lo sepa, bueno, pues a raíz de esto anunció que el premio de, el premio de ensayo literario, se entiende, quedaría vetado a los hombres. Pues tú, ¿quién coño eres? ¿Qué ha pasado? No, espérate. O sea, perdón. Tú no, me refiero a ya, pero a Irene. Fíjate que aquí es donde la matan. ¿Qué ha pasado? Cuando la señora ha cogido y ha visto la escasísima participación que ha tenido el premio, ha aumentado la cuantía del premio de 5 a 20.000 euros. Cuando ha visto que no se presentaba ni el Tato, ¿qué pasa? ¿Esto qué da a entender? Pues que obviamente hay más de un hombre que escribe bajo seudónimo masculino, o sea, bajo femenino. Sí, yo te dije que yo era uno de ellos. O sea, no es novela, pero sí en relatos. Relato y escribo bajo seudónimo, pero vamos, desde hace muchísimo tiempo, un seudónimo femenino que, ojo, tiene su propia cuenta de correo y su propia cuenta de Twitter. Ojo, pero vamos, que esto de la discriminación, entre comillas, de un sexo a otro y viceversa, esto no es de ahora, esto viene de ya de hace mucho. O sea, esto ha pasado siempre, ha habido revistas femeninas que no han dejado participar en sus concursos a los hombres y revistas de hombres que no han dejado participar a mujeres. Lo que pasa es que ahora tenemos ahí a la diosa del empoderamiento, a una señora que se cree, yo no sé, no lo entiendo. O sea, una señora que te sale hace 2 días defendiendo contratar como asesores a imputados y condenados, como pueden ser, por ejemplo, la señora Isabel Serra, el señor Carlos Sánchez o la señora Celia Mayer. Es que, vamos a ver. A ver, para tú acceder a un cargo en Podemos, para tú acceder a las filas de Podemos, no te piden el currículum, lo que te piden son los antecedentes penales. Pero no para ver si estás limpio, sino para que mientras más antecedentes penales tengas, más vas a escalar. Totalmente. Pero es que ahora es muy gracioso porque, y esto es algo que me hizo mucha gracia, que me olvidé comentarte el otro día cuando hablabas por teléfono. Quiero decir a la gente que estamos grabando este programa el 26 de noviembre, ¿vale? Estamos a viernes 26, esa fue hace una semana, esto no es de hace 2 días. Lo digo por si alguna de las cosas que digamos, pues... se queda un poco desfasada. Exactamente, pero ya ha dicho Raúl, es por motivo de agenda, pero hace cosa de 2 días... me hizo mucha gracia y además es de La Vanguardia, creo que es, o sea, que es un medio oficial, y ponía: Irene Montero se acerca al PP con este mensaje: en la lucha contra la violencia de género estamos más unidos que nunca. Y te quedas tú y dices, espérate, ¿qué pasa? El día anterior sale Pedro Sánchez diciendo que va a aprobar que ante el temor del distanciamiento y enfrentamiento con Podemos en el 2022 va a aprobar 9 leyes de manera inminente. 9. De aquí a final de año. Ante el temor del enfrentamiento con Podemos. Últimamente las disputas y desavenencias entre Podemos y PSOE están más vivas que nunca. Porque están viendo de que la legislatura se está pagando. Hombre, pero es que vamos a ver, o sea, tú esos presupuestos que quiere aprobar el señor Pedro Sánchez, ¿eso se los cree alguien? O sea, no, bueno, lo va a aprobar con un presupuesto totalmente Frankenstein, vendiendo España a trozos. Porque ahora te comentaré una noticia de esta que tú has dicho, que por ejemplo, vaya muy lejos, el pasado 21 de octubre, en su boletín oficial, Marruecos permitía a empresas de Qatar comenzar las prospecciones petrolíferas en aguas canarias, en aguas españolas. Sí, señores, correcto. Violación pura y dura de la soberanía de España y el gobierno callado como las auténticas putas. No hay más nada. Sí. Tal cual. Bueno, le estamos regalando España a los árabes. A Marruecos. Sin embargo, ojo, ¿qué es lo que le preocupa, por ejemplo, a tipos como Rufián? Pues que además Pedro Sánchez ha dicho que sí, que lo incluye para los presupuestos, para que sean aprobados, que lo va a incluir, además se va a incluir por ley, que las plataformas como HBO, Netflix, Disney Plus, etc., pues que tengan que tener un 6% mínimo del catálogo en catalán. O también en este caso, también en euskera, en gallego, bien. Ya tiene la opción, ya tiene, o sea, espérate. Vamos a ver, en Netflix... Termina. No, pero te digo, sí, tú dices el tema subtítulo. No, yo los quiero traducido. No, y el audio. ¿Y el audio? Sí, claro, es que quieren el audio, pero ellos quieren un 6% mínimo de cuota del catálogo, ¿vale? Pero la verdad yo no me imagino a The Witcher diciendo adeus, pero en fin. O Cuyons, un monstruo. No sé. Llámame raro, ¿vale? Pero es que resulta que es inviable. O sea, o Rufián es tonto y se ha dejado engañar por Sánchez, porque Sánchez ya todos sabemos que miente más que habla, porque ya ha salido, o sea, es que lo han dicho los propios juristas españoles, que es inviable, porque esa ley afecta a las empresas, en este caso plataformas, que operasen en el país. Es decir, afecta a Mi Tele, afecta a A3Player, afecta a Flix Olé, pero no afecta a Amazon, ni a Netflix, que operan desde Estados Unidos, ni a Disney Plus, porque están dando un servicio en España, pero están operando en su país de origen. Vamos a ver, exactamente, o sea, por si Rufián no lo sabe, vamos a ver, a la primera pregunta tuya te respondo yo. ¿O Rufián es tonto o no? El Rufián es tonto. Pero es un normal profundo desde que nació. O sea, yo no sé, hace tío, como carajo, lo han dejado llegar donde ha llegado, porque... Otro, es que yo no sé ese hombre. No, pero ya es que en Cataluña. Es que tiene cara de estar malito. Que tiene cara de estar malito ese hombre, por Dios. Pero que en Cataluña ya ni lo quieren a él. O sea, ya él va a Cataluña y lo apedrean. Pero que lo va a querer, pero si es que no lo quiere nadie ese tío, pero vamos a ver. Eso es, vamos a ver, Rufián, tonto. Te voy a explicar cómo funciona el tema. Vale, vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo muy clarito que lo va a entender hasta tú. Fíjate tú, hasta tú. Hostia. En España. Los operadores telefónicos dependen de Telefónica, lo que ahora es Movistar, ¿vale? Eso es. Entonces, Orange, Vodafone, todas estas compañías que hacen, le alquilan el servicio al proveedor, que es Telefónica, ¿vale? Pues con las televisiones pasa y de lo mismo, tonto polla. Vamos a ver. Los servidores, los proveedores están cada uno en su país de origen, en este caso Estados Unidos la mayoría. Ellos... A las operadoras de televisión les venden el servicio. Pero tú no es que... Vamos a ver. Tú entiendes que tú a un tío, que el dueño de la empresa es americana, tú le intentas aplicar una ley desde España y te manda al tío a tomar por culo. Es que así de claro. Fuck you. Fuck you. Te lo dice así de claro. ¿Qué me vas a aplicar tú a mí? Si yo dependo de Estados Unidos, no de ti. Tú eres tonto. Tú te vas a afectar a los canales de tu país. Es que tú te presentas al Jeff Bezos con los papelitos para el tema este para Amazon Prime y coge el amigo Jeff, se baja los pantalones, se caga allí en la mesa delante tuya y con los papeles se limpia el culo. Es que yo no sé este hombre de verdad, pero es que después... el problema no es este hombre, el problema son todas las foquitas que lo creen y que encima le aplauden. Sí, pero es que además son cosas como por ejemplo... que se ponga, pero es que nos dedicamos, el gobierno no se dedica, ya aparte de esas gilipolleces, se dedica a, por ejemplo, rescatar al grupo empresarial del señor Jordi Bagó, grupo catalán independentista, que se ha rescatado su empresa con 34 millones de dinero público. Pero es que tú dices, ¿y qué es tan grave? Bueno, porque este señor fue el que salió deseando el asesinato, y no es que lo besara, que lo pidió. El asesinato de todos los miembros del Partido Popular de España. Ah, mira tú, qué bien. Y ya no es que fuera del Partido Popular, que a mí ya ves tú, uno que otro me la pela. El problema es que tú estás pidiendo que asesinen personas, tío. Vamos a ver, tú, pero vamos a ver, ¿qué mente enferma? ¿Qué mente degenerada pide eso? Es que yo te digo, tío, no están bien. Pues bueno, sí, igual que la señorita, o sea, vamos a ser muchísimo más educados que ella. Que la señorita esta, como es la youtuber, soy una pringa, en la entrevista con Rufián, que dijo que a los votantes de Vox y básicamente todos que voten en derecha, que hay que matarlos. O sea, es que volvemos a lo mismo, es decir, o sea, los crímenes que haga la izquierda están bien vistos porque parece ser que están justificados. Se llama comunismo. Se llama comunismo, es que no tiene otra. Que se llama comunismo, que vamos a ver. ¿Pero qué le vas a pedir tú a una persona que lleva una bandera del Che Guevara, una camiseta del Che Guevara y la bandera del orgullo gay. Le vas a pedir que llegue, Raúl, por favor. No llega, pero vamos a ver, que no llega, no, no le da la inteligencia. A un asesino de homosexuales, tú llevas la bandera del orgullo gay, me como la boca con mi colega y aquí el Che Guevara. Lo que tú sí, no sabes es que si el Che Guevara estuviera vivo, tú estarías en una fosa metido. A empezar. Partiendo de esa base. Que lo que no, y mientras la investigación, la policía de Igualada ha tenido que paralizar la investigación de la violación de la chiquilla de 16 años a la que han destrozado la vida, denunciando que los equipos que tienen son una mierda, que ni tienen ordenadores, ni tienen espacio para... que los ordenadores no tienen memoria, Raúl. No, pero aparte de sí, pero eso es una excusa porque se lo escuché, tú sabes, alguien que te estamos intentando traer aquí al programa, que va a ser complicado, que es Alvise, del que hablamos antes de micro. También lo comentaba Alvise, resulta que parece ser que la policía de Igualada tiene, bueno, más o menos, tienen identificado a más o menos, sobre todo lo que son las nacionalidades de quién han sido, y tienen orden expresa de no decir nada, con lo cual, ojo, ya nos está dando un dato bastante importante, y es que en este caso, como en el 70% de estos casos lo quieran o no reconocer, no son españoles. Como siempre, porque por ejemplo se ha sabido, por ejemplo, hace cosas de 2 semanas, un individuo atropelló a una chica en Madrid, la mató, la moza a la fuga. Bueno, pues por lo visto, esto también es noticia de nuestro amigo Alvise. Bueno, pues ha sido detenido, es marroquí, el muchacho. Y por lo visto, este señor cuenta con antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol, atentado contra la autoridad y robo con fuerza. Y ha pasado 4 días fugado de la policía. Aparte de que quiero recordar que estaba aquí en situación irregular. Si tú estás en situación irregular y tienes antecedentes por esto que tú has dicho, ¿por qué leches no te han empaquetado? Sí, lo que tiene es que también, por lo visto, ha entrado en prisión, pero ha entrado en prisión por una orden de detención anterior. O sea, que encima está en la prisión aquí en España. O sea, que no lo mandan a su país. No, claro. Pues, si en una prisión de aquí está mejor que en su casa allí. Nos gusta comentar las noticias de Alvise porque hay gente que a lo mejor estas noticias no las ve, pero a mí me daría, por ejemplo, no sé, ¿no? No sé si tú has leído lo de la señora, lo de la ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Qué has dicho ahora? Que al parecer se presentó a mediados de noviembre una denuncia a la agencia tributaria contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque al parecer esta señora presuntamente tiene una fortuna sin declarar en los paraísos fiscales. Ah, vaya. Y ahora todo el mundo está pidiendo explicaciones, claro, pero el PP esto lo emite, ¿no? El PP no habla, el señor, el megalómano Pedro I, el megalómano, no se pronuncia al respecto. Y bueno, pero, pues, pero es igual, ¿tú has visto que alguien se pronuncie sobre todo lo que está cantando el Pollo Carvajal referente a la financiación ilegal de Podemos? ¿Tú ves que algún medio está haciendo alguna referencia al Pollo Carvajal, que tiene el seudónimo, le han puesto el mote del pollo, por lo que está cantando, que, ojo, ha sido el jefe de inteligencia de Venezuela? Muy bien. Y todo lo que está alargando de cómo el señor Monedero, por ejemplo, bajo el seudónimo del El Español, se le entregaban, en nombre de Maduro, bolsas de deporte llenas de dinero. ¿Lo está comentando alguien? ¿Tú lo has visto en algún telediario? No, yo es que no. A mí es que la televisión, los medios del régimen no. Directamente no. Pero es que no lo va a ver en algún lado, salvo en un par de periódicos contados. Pero es que da igual, o sea, da igual. Es igual que cuando salió que el PSOE y Podemos financiaba campañas financiaba narcotraficantes. O sea, estamos financiados por narcotraficantes, o sea, o involucrados, ¿no? Que estaban varios políticos involucrados con narcotraficantes. Tampoco se habló, no se le dio bombo, se quitó la noticia del medio y ya está. Es lo mismo, por ejemplo, mira, en España tenemos el problema de que solo sale en los medios lo que el régimen quiere. Hay un suceso que pasó a mediados de noviembre, y lo hemos estado hablando fuera de micro, y cuando yo te mandé la noticia, te dije, ¡ay, amigo! Si hubiera sido al contrario, ¿cómo sería el titular? Y me dijiste tú, correcto, pues, una madre que entra con su pareja en un centro de menores y se lleva a los 3 niños. Sí. ¿Cuál es el titular? 3 niños desaparecidos en un centro tutelado de Aranjuez. Al parecer, su madre los sustrajo. Los sustrajo del centro. O sea, como si el niño fuera a la radio de un coche, igual. Lo mismo. La pregunta. Si hubiese sido al revés, hubiese sido el padre, secuestro. Exactamente. Pero son como los 2 chiquillos de aquí de Ojen, que se lo llevó la madre a Alemania. ¿Tú has escuchado algo? Nada. No se ha vuelto a escuchar nada. Pero es que, pues, ahora mismo, los niños, para que yo me imagino ya que a estas alturas todo el mundo sabe que no va a pasar, pero los niños estaban en una casa ocupa y fueron los propios ciudadanos, los propios vecinos del pueblo, en el pueblo creo que se llamaba, tengo por aquí apuntado, Cadalso de los Vidrios, en Madrid. Como digo, los vecinos del pueblo son los que alertaron a la policía. Bueno, y la madre de los niños y su pareja, que no es el padre de los niños, pues fueron detenidos y se enfrentan a un delito de sustracción de menores. Sustracción, no de secuestro. Si hubiese sido el padre, hubiese sido secuestro. Hombre, secuestro y bueno, a ese hombre le cae poco. Que recordemos que esta mujer no tenía tutela de los niños, no es por algo que no sea baladí. O sea, le habían quitado la custodia porque es politoxicómana. Correcto. Para empezar. Pero bueno, ¿tú qué te vas a esperar de si aquí a Juana Rivas se la ha indultado? Una persona que está demostrado que mintió para acusar falsamente a su marido. En eso yo no sé dónde he leído que el Supremo ha desestimado, ¿no? Ha aceptado el recurso del padre, del exmarido, y puede ser que la cosa vuelva a ponerse otra vez como estaba. Bueno, a ver si es verdad, porque es que son cosas que no tienen absolutamente ningún sentido. No. Pero vamos, ¿qué te vas a esperar tú de un gobierno que pero no tiene sentido, igual que... Y ya aprovecho, ya que salimos en el 89.1 de Sport Direct Radio aquí en Málaga. No tiene sentido las cosas que hace Paco de la Torre, el alcalde de Málaga. Esto te iba a decir, ¿qué te ha pasado a ti? Porque hoy he llegado justo. Y es que resulta, cuando vengo de mi trabajo, vengo por la principal arteria de tráfico del centro, que la recorre de este a oeste. Una arteria, o sea, todo el 70% del tráfico del centro pasa por ahí, por esa avenida. Es una avenida que son unos 3,5 kilómetros aproximadamente, que lo constituye Avenida Andalucía, Alameda, Paseo del Parque, ¿vale? Y tú, cuando estás llegando abajo, ya al empalme de Avenida Andalucía, Paseo del Parque, estamos hablando de 3 carriles por sentido, todo colapsado. Plan especial Navidad para el tráfico, y la idea de este hombre ya de 70 y muchos años, que tendría que estar ya en su casa con la mantita de cuadro por encima de las piernas, su cafelito migado con galletas María viendo Juan y Medio. Te digo yo, porque un trabajador con 65 años ya tiene que estar jubilado, 68, pero no, el político no, el político puede estar hasta que le salgan los huevos robados. Puede estar dando por culo todo el tiempo que quiera. Bueno, pues resulta que su plan especial para mejorar el tráfico en Navidad es restringir únicamente a autobuses y taxi la Alameda y el Paseo del Parque. O sea, esa arteria principal la parte por la mitad y la tapona. Muy bien. Y además lo hace en la mejor hora, de 6 de la tarde a 10 de la noche, que es cuando nadie coge el coche saliendo del trabajo. Claro. Málaga, que ya de por sí es insufrible a nivel de tráfico, insufrible por la cantidad de coches que hay y por lo mal que está la estructura vial de la ciudad, pues resulta que te encuentras que dice este hombre que el plan especial de Navidad, ojo, un plan especial de Navidad que empieza el 26 de noviembre, cuando todavía queda un mes para Navidad, y ya sabemos que vamos a tener 2 meses colapsado el centro, de 6 a 10 de la noche. Porque a este hombre le parece buena idea porque no se da una vuelta en coche, evidentemente, porque todo lo que es los aledaños de esta arteria principal están colapsados. Pero colapsados de no poderse mover un coche. O sea, yo he llegado aquí porque yo me muevo en moto. Si no, todavía estoy metido en el atasco, igual que nuestro amigo Juan Torregrosa. Exactamente, te iba a decir, no está pasando nada más que en Málaga, porque en Canarias, que es donde vive nuestro amigo Iván Torregrosa, que iba a estar aquí con nosotros, me ha escrito 5 minutos antes de empezar a grabar que está en un atasco, que no sabe cuánto va a durar. Digo, joder, ¿cómo está? Oye, Raúl, yo dime, te quiero que hablemos un poquito de esa derogación, ¿no?, de la ley Mordaza. Es donde yo también quería llegar. Parece que vamos a dejar... El señor Marlaska, un ministro del Interior que es, parece ser, amigo de los criminales. Sí, porque, bueno, como dice nuestro amigo Alvise Pérez, con la nueva derogación de la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, que como le llaman, apedrear a un policía te puede salir gratis, ¿no? Sí, bueno, te puede salir gratis, tú puedes grabar... O sea, tú apedreas al policía, te sale gratis, el policía te responde, te abre la cabeza con razón, de un zambombazo con la porra, y tu colega que lo está grabando lo puede publicar en internet, pero solamente graba el trozo en el que el policía te pega la hostia, lo otro no. Claro, lo puede editar, ¿no? Lo puede editar y mostrar su cara públicamente para que la gente pueda ir a buscarlo, identificarlo y lincharlo. Ojo, a mí lo que más me gusta es el tema de la identificación, lo de los plazos como se ha reducido, no sé si tú lo sabrás. Actualmente el plazo que tú tienes para tú en un altercado, ¿vale? Por ejemplo, un disturbio como la huelga de esta de aquí de Cádiz. Tú detienes a alguien que está haciendo unos actos vandálicos, te lo lleva y tú tienes 10 horas para poderlo identificar. Si no lo identificas durante esas 10 horas, pues tienes que ponerlo en la calle. Bueno, pues la derogación de la ley Mordaza, de la ley de seguridad ciudadana, esta modificación, pues reduce ese plazo de tiempo de 10 horas a 2. Es decir, que básicamente en un disturbio el policía te mete en el furgón y a las 2 horas te vuelve a sacar del furgón, porque en 2 horas que no le da tiempo ni a salir del embolado al coche patrulla. O sea, estamos hablando de que es una ley que está hecha para proteger al criminal. Y también, como... Que recordemos que el señor Marlaska, pues, ha habido mucho... revuelo con el asesino del chaval, el chiquillo este del Ardeo, etcétera. Que además es reincidente. Bueno, pues resulta que el señor Marlaska se ha filtrado, y muy pocos medios ha salido, pues que incentivaba, cuando digo incentivaba es económicamente a, digamos, directivos, las altas esferas de instituciones penitenciarias, por conceder terceros grados. Es decir, tú mientras más terceros grados concedas, mientras más criminales pongas en la calle, más vas a cobrar al final de mes. ¿Alguien me puede explicar? Porque yo no lo termino de entender. Y eso lo está haciendo un ministro del Interior. Sí, bueno, también ha salido el rostro del encargado de ¿cómo se dice?, de conceder los terceros grados. Que la carita es para verla, la carita es una mezcla entre Don Ping-Pong y una fregona. y la carita es para verla. Y yo no sé, ese hombre de verdad. A mí me pareció también muy, muy deleznable ya el señor Marlaska de por sí. Para mí, me parece un personaje detestable, o sea, una mala persona en todo su vertiente. Ese hombre tiene que, no sé la relación que tiene con tu familia, ni me importa, pero más solo que la una tiene que estar el muchacho. Tuvo la poca vergüenza de estar asistir a un acto a pocos kilómetros del pueblo donde fue secuestrado el niño, y no tuvo ni la poca vergüenza de pasarse a ver a los padres. O sea, un ministro del Interior que en parte ha sido culpa tuya, porque tú eres el que ha promovido eso. Sí. O sea, tú vas, aunque estés a 100 kilómetros, tío, vamos a ver, pásate, aunque sea 5 minutos, da la cara, yo qué sé, ¿no? Y esto de la ley Mordaza, pues también te van a, por lo que estoy leyendo por aquí, también pide a la policía justificar los cacheos y los registros en la calle. O sea, como tú tienes sospecha de que una persona porta un arma y la cacheas en la calle, le tienes que dar justificante. ¿Perdona? Un recibo de... Pero es que ahora no, pero es que hay un colectivo de policías que defiende la derogación de la ley Mordaza. Un colectivo de policía. Que es lo más preocupante. Una agrupación reformista de la policía se desvincula del resto de asociaciones y muestra su respaldo a la propuesta dirigida a eliminar los aspectos más lesivos de la ley de seguridad ciudadana. Está bien. Esto digamos que yo creo que son los policías, ¿cómo se dice? Los policías niñatos, los que acaban de entrar, que se creen que el Pedro Sánchez va a estar siempre. Porque eso sí, te voy a decir una cosa, por mucho que sea la policía, tonto en todas las casas. Sí, 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 por supuesto. Tonto en todos lados. Hombre, la policía no iba a hacer menos. A ver si me explico. La policía, sí, sí, es así, es así. Y claro, obviamente, se llama Agrupación Reformista de la Policía, ARP. Vale. Una entidad de carácter estatal, nacida hace 5 años, alza su voz para reiterar su rechazo a esa norma. Claro, que esto lo has dicho tú ya todo, o sea, con lo de origen estatal. Tú ya, los amigos de TDN no te ven haciendo el frotar el dedo índice y pulgar del dinerito. ¿Financiado por quién? Por el que está ahí arriba. No hay más preguntas, señor. Que por cierto, el señor Marlaska, colación de todo esto, policía, Marlaska y tal, que el señor Sánchez ha prohibido, después de la bronca de Yolanda Díaz, ha prohibido a la policía de volver a sacar la tanqueta. Es decir, solamente les autoriza a sacar la tanqueta en caso de estado de sitio. Vamos. Ojo, ya no sé si es que está planeando ya dar el golpe de estado. Pero vamos a ver, o sea, vamos a ver. Tú, vamos a ver. Una cosa vale que a lo mejor no, casi seguro, no se están haciendo bien las cosas, se está destrozando mucho mobiliario urbano, la gente está pagando, están pagando gente que no tiene nada que ver en el asunto, vale. Pero vamos a ver. A una mujer le cogieron el coche, se lo arrastraron y lo pusieron de barricada y le prendieron fuego. Vale, pero... Y dice ahí... Yolanda Díaz que no son delincuentes, son trabajadores. Perdona, en el momento que tú empiezas a hacer destrozo, eres un delincuente común. Yo no te voy a defender, Raúl, ni a uno ni a otro. O sea, yo... Lo que están haciendo, la manera en la que están enfocando la huelga está mal enfocada, porque en el momento que tú pierdes la forma, pierdes la razón. Bueno, pero, es que hay otra... O sea, hemos visto en todos lados el tema de los disturbios, de la huelga, la brutal respuesta de la policía y tal. Pero ¿algún medio ha dicho exactamente qué es lo que reivindican los sindicatos? ¿Se ha enterado alguien del...? Porque básicamente... Bueno, los sindicatos... Pero si es que a esta gente no es quien se los crea ya, o sea... Claro, bueno, pero que son los que han calentado y lo que han hecho realmente ha sido secuestrar a empresas, igual que hace aquí en el Ayuntamiento de Málaga, hace Limas hasta que han conseguido ser municipales, que era secuestrar al Ayuntamiento, igual que hace el taxi de vez en cuando, secuestrar al Ayuntamiento. Aquí lo que han hecho ha sido secuestrar a las empresas grandes, porque a las empresas pequeñas no son capaces de hacerlo, porque una empresa pequeña con 10 trabajadores dice, venga, os vais toda la calle y cojo nuevo. Claro. Porque lo que es la reivindicación era trabajar 4 horas menos al año, ¿vale? Y la subida del IPC más, creo que era en el segundo año, un 2,5, es decir, una subida del... Si ahora estamos en el 5% de IPC, estaremos hablando de una subida del 7,5, al año siguiente un 3 puntos más el IPC, pero que todo esto no tiene sentido. Porque estamos hablando de que es una huelga del metal, donde se incluye allí en Cádiz, donde tenemos que incluir a Navantia, por ejemplo, a otro grande como es Airbus, que, oh, qué casualidad, resulta que estas empresas tienen unas condiciones que están muy por encima de lo que dice el convenio colectivo. Es decir, que todo lo que ha habido aquí es un calentar la boca a la gente para justificar el sindicato, el estar ahí, el estar chupando y el seguir teniendo gente liberada que está cobrando por no hacer nada. Pero, a ver, es lo que te digo, o sea, en el momento que tú pierdes la forma, pierdes la razón. Hombre, claro. Pero tampoco creo yo que sean para soltarle un tanque, una tanqueta, que eso yo... ¿Has visto las bolas? Porque sí, es que yo te mentira China. ¿Tú has visto las bolas, los rodamientos que han tirado del tamaño de nueces? Pero entonces, Raúl, ¿para qué mierda sirve la policía? O sea, ¿y la Guardia Civil? ¿Me lo puedes explicar? Claro. Para nada, ¿no? O sea, espérate, no podéis con ellos. O sea, es que la tanqueta hacía falta porque esas bolas, tiradas con un tirachina, revientan los escudos de plexiglas. Hombre, yo recuerdo que lo de la tanqueta, yo lo recuerdo en por ejemplo, cuando veo los vídeos del asalto al Banco Central, la famosa tanqueta, que ya hicimos un vídeo con David, con Plano 7. Correcto. Mostrábamos los audios del Rubio, esa entrevista al Rubio perfectamente, pusíamos esos fragmentos de ahí lo hicimos mal, ahí todavía no estamos en conjunto, porque lo hiciste tú por un lado, después al par de semanas lo grabé yo por otro, con David, y ahí todavía no estábamos nosotros todavía en sincronía total. No, estábamos en proceso, ¿verdad? Pero a ver, yo hubiera sido partidario antes de recurrir tan rápido, porque a lo mejor hubiera terminado haciendo falta, pero de recurrir tan rápido como han recurrido, ponga la tanqueta, no, hubiera intentado agotar otras vías, no la del diálogo, porque está visto que esta gente no quiere hablar. No quiere hablar, o sea, pero hubiera intentado hacer las cosas de otra manera, se puede aplicar otro tipo de, ¿cómo se dice?, de escudo, de barreras, no sé, ¿no? En vez de poner, pues, escudos de presiglas, bueno, pues hubiera puesto escudos un poco más potentes, ¿no? Que los tiene, que la policía los tiene, me consta que los tiene. Sí, pero vamos, porque te digo, pero que o sea, en el momento que en un disturbio, sea sindical, sea por un rapero, sea por lo que sea, un grupo de energúmenos, porque no tiene otro nombre, por mucho que Yolanda Díaz quiera decir que son trabajadores, un grupo de energúmenos se dedica a levantar barricadas, yo automáticamente, estoy como miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, yo automáticamente lo identificaría como una zona de guerra. En el momento que tú estás levantando barricadas, prendiéndole fuego para que el humo te impida la visión al otro, eso es una zona de guerra. Tú estás declarando una zona de guerra, ya atenta a las consecuencias. Y que la pregunta que yo les hago desde aquí es... ojo, también se quiere prohibir que la policía, los antidisturbios, utilicen las pelotas de goma. A ver, ¿cómo se van a defender entonces? ¿Con palabrotas? Entonces, o sea, ellos a ti te tiran un adoquín y tú ¿qué le dices? ¡Gilipollas! No, pero vamos a ver. Vamos a ver, pero a ver, que a lo mejor, por eso te digo que a lo mejor hubiera terminado haciendo falta o incluso algo más potente. Pero es que, vamos a ver, si ellos no cejan en su empeño de hacer las cosas a su manera, pues lo que están haciendo es obligar al ejército a tomar parte. Claro. Y obligar a la policía y a la Guardia Civil a tomar medidas más extremas. Es que estáis reventando, ya no es que estén reventando a la policía y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no. Están reventando una ciudad, están reventando a gente inocente que están pagando el pato sin tener nada que ver. Y es que eso hay que poner, porque es que no sé, y vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Qué esperan ellos? ¿Qué esperan que pase? ¿Qué esperan que suceda? ¿Qué esperan que venga, que cedan a sus presiones por la violencia? No, porque a la más mínima vaya, ya sabéis, vamos a ver, primero, por la violencia no es el camino de conseguir nada, porque al final, si lo consigues por la violencia una vez, si tú me pretendes a mí pedir una cosa con violencia, y yo te la doy, a la próxima que te diga que no, me vas a formar otra guerra. Pero lo que estamos hablando es el secuestro a grandes empresas o grandes instituciones. Claro. O sea, esto no, o sea, no ha sido una huelga, ha sido como hacía aquí Limasa, y como hace aquí en Málaga de vez en cuando el taxi. Son extorsiones. En este caso, eran a empresas privadas, aquí se hace en Málaga a un ayuntamiento, pero son extorsiones, son chantajes, así de claro. Sí. Por ejemplo, aquí en Málaga, como te digo, el Limasa cada dos, hasta que no han conseguido su objetivo, que era que lo absorbiera el ayuntamiento, pues cada dos por era todos los años dos huelgas, todos los años dos veces la ciudad entera secuestrada por la empresa de limpieza. Que, ojo, fíjate tú, las condiciones que tenía, si eran tan malas que son menos mal que lo han perdido al absorberlo el ayuntamiento. Los puestos de trabajo eran hereditarios. O sea, tú ibas al Limasa y tú no podías entregar el currículum. Es que no te lo cogían. Hostia. O sea, los puestos de trabajo eran hereditarios. O sea, fíjate tú hasta qué nivel de extorsión llegaban para conseguir cosas. Pero es más, es que o sea, se ha llegado allí, ahí en esa empresa, el Limasa, Limpiezas Málaga S.A., que limpiaba poco, ahora parece que están limpiando algo más. Desde que son de parte del ayuntamiento, resulta de que si yo me voy a jubilar y nadie de mi familia quiere el puesto, ese puesto hereditario, cosa rara porque entras ahí a tocarte las pelotas y ya está. No todos, pero una gran cantidad. Pues se han vendido los puestos de trabajo, Jero. Los claro. de España se han vendido por 30.000 euros un puesto de trabajo en Limasa. Y nadie ha dicho nada. No sé, a ver quién me lo estamos llegando. Que la última superhuelga, porque que ya en las últimas veces lo que reclamaba era entrar a formar parte del ayuntamiento, para ser ya totalmente intocable ya como funcionario. Pero una de las últimas era ya cobrar productividad estando de baja. Madre mía. O sea, trabajar se llama la ley del mínimo esfuerzo. Correcto. Y te digo yo que Málaga dista mucho de ser una ciudad limpia. Bueno, ¿yo dónde me voy a ir? A Laurín, que está a 10 minutos de Málaga. ¿Mm? O sea, está 20 veces más limpia que Málaga. O sea, yo tengo que decir, y perdón, Raúl, a fecha de grabación de este programa, la huelga de Cádiz terminó ayer, día 25, ¿vale? Pero estábamos comentando, no vaya a decir antes, no, que la huelga ya ha terminado, que estáis hablando. No, sí, la huelga ya ha terminado. Estamos comentando lo acontecido durante la huelga. Exactamente, lo acontecido. Siempre diga la gente, es que ya ha terminado, porque ya lo sabemos, señora, eso, ¿verdad? Bueno, Raúl, ¿qué te iba a decir? O sea, ¿quieres noticias raras? No, espérate, te voy a comentar, antes de irnos a la noticia graciosa y cosas de esas. Vale. El Ministerio de Igualdad, de Ideología de Género. Sí. Esto me lo mandaste tú. Y ya que estuve... Premia la docuserie de Rocío Carrasco por concienciar contra la violencia machista. O sea, pero vamos a ver. ¿Qué premio le vais a dar? ¿Qué vais a premiar ustedes? Pero vamos a ver. Señores, vamos a atender. Es que no, ¿ves? Vamos a ver. ¿Qué vais a premiar? Pero vamos a ver. Un ministerio como tiene los santísimos cojones, un gobierno como tiene los santos huevos de premiar una serie que se ha permitido el lujo de hacer un juicio público, de hacer un circo mediático de un caso de una señora que no ha tenido coño de ganarlo en los tribunales, que ha perdido los 4 o 5 juicios que ha tenido con ese hombre. Y ojo, ahora viene la segunda temporada, ¿eh? O sea, pero espérate, eso es lo mismo que lo que han hecho con la chiquilla, con Rocío Bánico, el documental. Dolores Vázquez, la verdad sobre el caso Bánico. No, espérate, va. Yo he visto el documental y el primer capítulo es lo que todos ya sabemos, la historia de cómo matan a la chiquilla, cómo la secuestran, bueno, cómo la matan. Que la chiquilla se pierde, en fin, lo que todos sabemos. Que de hecho, fijarse dónde llega el morbo de Telecinco, que va a emitir directamente el segundo capítulo. O sea, está en HBO, la serie... ¿Sí? Pero HBO le ha cedido los derechos a Telecinco. ¿Por qué? Te explico. Porque los tres productores, entre los que se encuentra la andaluza Toñi Moreno... Correcto. Pues trabajan para Telecinco. O sea, la productora filial es de Telecinco. Pues bueno, ¿qué ha dicho Telecinco? Coño, es que el capítulo 1 ya sabe todo el mundo lo que ha pasado. Es la historia de lo que se ha contado en otros programas. ¿Qué ha pasado? Vamos a poner directamente el capítulo 2. ¿Por qué? Porque es donde reaparece Dolores Vázquez. Ojo, se vaya a creer nadie aquí que Dolores Vázquez es una santa y que Dolores Vázquez ha hecho el documental por amor al arte y por limpiar su nombre. Ojo, por limpiar su nombre y por limpiar la cuenta corriente, porque la tía está tiesa. Bueno, yo aquí quiero romper una lanza en favor de Dolores Vázquez. No, porque, ojo. O sea, tiene todo el derecho del mundo a participar en el documental y a cobrar lo que sea, pero es que no hay derecho a lo que se le hizo en su momento a Dolores Vázquez. Dolores Vázquez tuvo un juicio mediático paralelo al juicio legal. Dolores Vázquez, vamos a hablar un poco del tema si quieres, porque además a mí, de hecho, que lo sepa la gente, estoy intentando localizar a Toñi Moreno para que venga aquí, que ya le he escrito más. La voy a intentar localizar. Vale. A Dolores Vázquez es imposible, o sea, olvídate, porque esa mujer, con la edad que tiene ya, pero vamos a ver. El tema... ¿Es que Dolores Vázquez se lo documentaba limpiar su nombre? No. Dolores Vázquez se lo documenta, aparte de porque su conciencia le dirá, porque, ojo, para mí esa mujer es inocente, después de lo que yo he visto, he leído y he analizado, la madre de Rocío Bánico, una santa no es. No. Esa mujer, nada más que hay que tener que ver uno de los... El abogado que tuvo ya por última, el Gabriel García Barcos, creo que es el del bigote. Sí. Ya con eso me lo establecimos todo. La cara más dura que el cemento, pero bueno. La mujer, Dolores Vázquez, ¿qué ha pasado? Pues esa mujer, según el... Según la... El, se me ha ido. Bueno, a la Constitución, pues según las leyes constitucionales, pues si una persona pasa un tiempo en prisión y se demuestra que ha sido de manera injusta y se demuestra que no tiene que estar ahí, tiene derecho a una compensación económica. Dolores Vázquez está pidiendo 120.000 euros, que es lo mínimo. Bueno, pues se lo han denegado. La mujer está tiesa. Ella lo dice a boca llena, que está viviendo una ayuda que tiene por haber cuidado de su madre y ha hecho documentar. Ojo, que me parece muy bien, para defenderse. Me parece perfecto. Voy a pensar la gente que la ha hecho por amor al arte. No, como la Mohama. Ella... Pero bueno, porque está en su derecho, igual que la otra, la Rocito, pues fue a... lo mismo. No, pero, te digo, pero el caso de esta mujer es muy sangrante porque se le realizó un juicio mediático paralelo al juicio legal, porque aquí somos muy queremos ser muy modernos como Estados Unidos y los juicios así muy mediáticos tal con jurado popular. Pero ojo, en Estados Unidos un jurado popular termina la sesión del juicio y los mandan a un hotel incomunicado. Sin contacto con los medios. Sin información con los medios. Y escoltados para la policía, ¿eh? Sí, exactamente. No, y ahora aquí, en España, no. Un jurado popular, pero termina la sesión. Venga, vaya usted a su casa a empaparse de Telecinco y de los debates de opinión que están ya crucificando a la señora Dolores Vázquez. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque no había una sola prueba en contra de Dolores Vázquez, aparte del testimonio de la madre de Rocío. Vamos a ver, una sentencia no puede basarse en corazonadas ni sub. Es que yo creo, vamos a ver, mira, esto es de risa, y esto pasó en el juicio de Dolores Vázquez. Esto pasó cuando le preguntan al director de la Guardia Civil de Málaga, el abogado defensor de Dolores Vázquez, le pregunta: ¿tiene usted alguna prueba material de ADN o de lo que sea que incrimine a Dolores Vázquez? Y dijo él: no, no hay ninguna prueba. Entonces, ¿cómo puede decir usted que esta señora es culpable? Y dándose la vuelta, mirando al jurado, se pone la mano aquí y dice: porque este me lo dice que él es culpable. Hostia, qué bueno. Y te quedas y dice: perdón, yo se lo di a mí con el juicio. Digo: vamos, escúchame, tú eres tonto. Las medallas, ¿por qué son? Por lo tonto que eres, ¿no? Yo, pero vamos, un director de la Guardia Civil, ¿cómo va a decir? No, es que es culpable porque el corazón me dice que lo es. Pero vamos a ver. Vamos a ver. También, mira, además, esto es otra cosa. Cuando ya se descubrió que el asesino era Tony King, que entró en acción el señor Graham, que al final fue el que se escapó, ¿sabes? Porque lo dejaron libre, sin cargo, pero el hombre se fue a Inglaterra. La Guardia Civil, en un intento nuevo por implicar a Dolores Vázquez, coge al señor Graham y lo hipnotiza, lo somete a hipnosis. ¿Vale? Sí. Y esto lo ha contado el abogado de Dolores Vázquez. O sea, esto ha pasado aquí en España, ¿no? Sí, 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 en Málaga. Está la investigación del caso de Rocío Báninco y Sonia Caravante, que es muy curioso que cuando Netflix publica el documental El caso Báninco-Caravante, que es un documental serio, te sale este circo mediático y otra vez, claro, valga la redundancia, otra vez han empezado la pelea entre la madre de Rocío Báninco, que llevaba desaparecida yo no sé cuántos años, pues ya está saliendo en los medios que voy a denunciar a Dolores Vázquez porque en el documental hablaba cosas de mi vida privada, otra vez. ¿Vale? Pero bueno, pues cuando la jueza de instrucción llama al abogado de Dolores Vázquez, le pone la cinta de la hipnosis, de la sesión de hipnosis a la que el señor Graham es sometido, que curiosamente... Esto no tiene ningún fundamento. Cuando el juez lo pone en libertad, a las 2 horas la Guardia Civil va a buscarlo, se lo lleva, lo somete a una sesión de hipnosis. Claro, como supuestamente hay una tercera persona implicada, bajo hipnosis él mencionaba a una tal Dolly. Pero es que dice el abogado, llega un momento que se escucha la voz de un Guardia Civil que le dice: ¿no será Loli? Dice que en ese momento la jueza paró la cinta descojonada de la risa. Dice: mira, Vete, porque esto es que ni lo voy a tener en cuenta. Esto es una mierda, la jueza. Vete. No, pero aunque o sea, no, ese tipo de pruebas, o sea, no se puede tener en cuenta porque está demostrado de que aun en estado de hipnosis tú puedes alterar esos recuerdos o se te pueden inducir ciertos recuerdos. A lo que exactamente, y más si se escucha la voz de la Guardia Civil de fondo. Sí, bueno, eso ya es... Pero es que, vamos a ver, lo que intentamos llegar, porque la gente dirá, ¿esto que se ha convertido en Sálvame? No, nosotros tenemos más categoría que Sálvame. No, lo que intentamos llegar es que esto de que se ve ahora del cachondeo, de las faltas de prueba, los juicios, esto viene de ya de largo. Muy lejos. ¿Qué pasó en aquella época? Pues mira, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decreta la puesta en libertad de Dolores Vázquez, alega que el jurado popular no supo sentar las bases para presentar una verdadera culpabilidad de Dolores Vázquez. O sea, estamos hablando de que también influía el cabreo que para aquel entonces tenían los jueces, porque recordemos que los jueces no estaban en aquella época, en España se estaban empezando a implantar los jurados populares. Finales de los 90, principios de los 2000, entonces los jueces no querían un jurado popular. ¿Qué pasa? Yo creo que en aquella, una de las cosas que el señor juez hizo en ese momento fue, ¿qué queréis? ¿Jurado popular? Pues toma, jurado popular. Que se han equivocado. Yo voy a acatar lo que digan ellos, aunque estén equivocados, yo me voy a callar como una puta, que fue lo que hizo el juez. Pues yo creo que también influyó un poco eso, ¿no? También lo que tú dices, que se influyó demasiado los medios de comunicación, porque claro, ahí hizo su trabajo malamente todo el mundo, investigadores, policías, o sea, hizo su trabajo mal todo el mundo. Empezando por las presiones políticas hacia Guardia Civil y policía, quiero yo romper una lanza a favor de la Guardia Civil, que estuvieron muy presionadas desde las esferas políticas por cerrar el caso porque era precisamente un caso muy mediático. Exactamente, o sea, no, y tenían... eso a ver, es cierto que no debería ser así. Se cometieron errores. Hombre, lo que tú me has dicho, esto de el corazón me dice que esta mujer es culpable, eso es de juzgado de guardia. Pero es cierto que presiones políticas desde las altas esferas hacia la... Y aquí todos sabemos cómo cae la mierda. Empieza para arriba y va repartiéndose para abajo. O sea, al último que le llega, las presiones son brutales para cerrar el caso sí o sí. Y hay que cerrar el caso porque es un caso mediático. Punto. Sí, totalmente. Pero además, mira, a la vista está... Mira, hay una persona... Si hay una persona que caló desde primera hora a la madre de Rocío Báninco, fue la madre de Sonia Garavante. Cuando desaparece la niña, la madre de Rocío Báninco llega a la zona de Málaga donde vivía Sonia Garavante y llegó con una manada de periodistas detrás. O sea, llamó a los medios para decirle que iba a ver a la madre de Sonia Garavante. La madre de Sonia Garavante le pidió que por favor no apareciera por allí más con los medios y que no eran formas de ir a ver a una persona que acababa de perder a su hija. De hecho, no se habla porque la madre de Sonia defiende a Dolores Vázquez. Dice que Dolores no es culpable. Es que no es culpable. O sea, es que no se puede condenar a una persona sin que tú, sin que aparezca una prueba de ADN, una prueba visual, una prueba material. Es que no se puede. No se puede condenar a alguien a base de corazonada. Es que yo pensé, es que yo creo, es que... No, él es que no. Yo creí, yo pensé, yo me imaginé. Exactamente. Es que no se puede. O sea, como se ha venido haciendo con estos casos. Pues en el caso de estos documentales que se están poniendo de moda, tristemente, pues tenemos un gobierno que se dedica a premiarlo. Correcto. A premiarlo en lugar de poner sus ojos... y de condenar duramente a personas, ya sea hombre o mujer, me da igual, pero como por ejemplo la... Te iba a decir, bueno, sí, la pedazo vieja de la gran puta de Valencia, que después de lo que está viviendo la chiquilla de Igualada, que esto tú sabías yo que te lo iba a decir, después de lo que está viviendo la chiquilla de Igualada, esta tía coge y se inventa una agresión sexual. Que la policía, nada más que con lo que ella ha contado e investigando los repetidores de telefonía móvil, ya ha descubierto que es mentira. Ahora, ¿qué hacemos con esa mujer? Y es que lo peor es que sale en las redes sociales llorando, contándolo y hablando el nombre de... Pero vamos a ver, ¿qué feminismo? No, si es que... El mismo... en un mundo que el meteorito está tardando ya mucho en caer. Sí, sí, mucho. Pues se está demorando demasiado, pero... No sí, sé, sí, pero bueno, yo... pero ojo que, está, que el coronavirus está cogiendo fuerza ahora con la variante Nu. Que, por cierto, mientras toda Europa está ya cerrando vuelos con Sudáfrica, que es donde viene esta supermutación, pues España ha dicho que ya, si eso, el martes. ¡Ah! Martes ya, ¿no? O sea, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania, Italia ya tienen ya cerrados los aeropuertos para los vuelos procedentes de Sudáfrica. Por lo visto, tenemos que tener información privilegiada aquí en España y sabemos que la variante Nu no va a ser contagiosa hasta el miércoles, con lo cual hasta el martes pueden seguir viniendo vuelos. Uh-huh. O sea, yo he escuchado que, esto lo leí hace 2 o 3 días, que yo te lo comenté a ti también, que iban a... que el Ministerio de Sanidad pues iba a empezar a poner restricciones en la hostelería. Sí, eso se estaba escuchando. Pero ya no se ha vuelto a escuchar más nada, ¿verdad? ¿Tú has escuchado algo más? No, porque hay que salvar la Navidad. Después ya nos procuraremos en febrero. En febrero ya veremos cómo está la cosa. En febrero, ¿no? En febrero, pero ya ahí vamos a salvar primero la Navidad, que cada vez empieza antes, como ya he dicho yo, ya aquí en Málaga ya ha empezado ya hoy día 26. Y bueno, pero oye, que el tema del coronavirus... resulta que están los test de antígenos, los PCR, pero han ido más allá. Han ido más allá porque en los Países Bajos, y que me perdonen, Países Bajos, tierra de prostitutas y de porros, pues... ¿Qué coño prostituta? Dilo claro, coño, tierra de putas y drogas, y buena. Bueno, ya está. Pues resulta que también se ha convertido en tierra de coronavirus, porque se ponen a la venta, hay que decir que Países Bajos tienen una tasa de antivacunas muy alta, entonces como van a empezar a pedir el pasaporte COVID, ¿cómo obtengo yo un pasaporte COVID sin vacunarme? Pues muy fácil, pasando la COVID. ¿Y cómo la cojo? Pues me puedo ir a cuidado intensivo de cualquier hospital a comerle el boquino a los viejos que estén allí ingresados, o por un módico precio de 33,50 euros comprarme un kit de autocontagio. Bien. Así de claro. Y entonces, bueno, pues te viene el kit es un paquetito y viene con su test para tú después verificar de que te has contagiado y, ojo, incluye un líquido inyectable que se supone que trae el virus dentro. O sea, tú mirarás hacia el trasluz el líquido, la ampollita, y verás los virus allí haciendo... O sea, espérate, vamos. Estamos hablando de un virus que nadie sabe dónde ha salido, porque todavía hay duda para saber el origen de dónde viene el puto bicho. Un virus que están buscando, que han encontrado hace relativamente poco a la paciente cero. Han encontrado sí. Hace pocos días. A la supuesta paciente cero. Supuesta paciente cero. ¿Vale? O sea, y tú, a ti te dicen que te van a vender una cajita así para contagiarte y tú coges la compra. Y te crees. Pero es que vamos más allá, no, porque es que este kit de autocontagio tiene garantía. Porque si no te contagias, puedes comprar a mitad de precio un segundo kit. Hostia, tío. O sea, tú te ríes, pero esto es verdad. Por no llorar, tío, pero vamos a ver, es que no, mira, yo te voy a decir, es que pero, no sé. Sin embargo, hay otra variante más barata, que es la que se está extendiendo en Austria y en Italia, que son las coronafiestas. Sí, eso sí había escuchado yo algo. Aquí por lo menos los 35 pavos te los gastan pelotazo. Por lo menos te vas a tu casa con un vacilón medio en condiciones. Ahí está, no te están inyectando, vete tú a saber de dónde ha salido ese líquido con supuesto coronavirus. Ojo. Pero a mí es que este tema de los antivacunas y demás a mí me hace mucha gracia porque, por ejemplo, salió no hace mucho en el telediario de estos antivacunas que estaban contagiados, ¿no? Que habían pillado el coronavirus y no se habían vacunado. Claro, y salió uno que se había tirado 2 meses en coma ¿vale? Salió allí, que estaba allí, que todavía no se podía ni levantar, que con un hilo de voz que decía, no, porque yo ya me he dado cuenta que esto es verdad y yo ahora sí que me vacuno. A ver, pero gilipollas, ¿qué vacuna te va a poner si ya la has cogido ya por la vía rápida? Ya la has cogido a lo bestia. Va a venirme ahora a contarme tontería de que, ahora sí que me vacuno. ¿Que te vas a vacunar? ¿Vas a vacunarte para qué ahora? Sí, ya los coges. Si ya tienes ya anticuerpos de... Te has tirado 2 meses en coma, ya tienes ya anticuerpos de sobra. Si ya las has cogido, ¿no? O sea, que te vas a... Oh, yo sé, de verdad. Mira, pues, te voy a decir una noticia, que esto pasó durante el confinamiento. Sí. ¿Vale? Pues resulta que una secretaria judicial pues se saltó el toque de queda y franqueó el paso a su hija y a unos amigos a todas las dependencias del Juzgado de Paz de Santurce, en Vizcaya. Sí. Vamos, resumiendo, para que no me haya entendido. Le prestó la sala del juzgado a su hija para un cotillón. Anda. ¿Vale? Durante el toque de queda, el confinamiento. Bueno, pues la han condenado a 5 años sin sueldo. Ojo, 5 años... Espérate, porque a mí me ha gustado, porque si es verdad, como yo lo he entendido, que te condenen a 5 años sin sueldo no significa que sea condenado a 5 años de empleo y sueldo. Es decir, yo... Como no, tú has dicho, no. Trabajando, sí, pero sin cobrar. Eso. Hostia, es una genialidad. Sí. Más, yo creo que pocas veces se ha visto... No, vamos, te lo voy a buscar por aquí, porque de hecho tenía la chuleta por aquí. Eso te lo he dicho de casi de cabeza, pero... vamos a ver, para la funcionaria... Vale, sí. A que todo el gobierno vasco abrió entonces los hechos de... Sí, de sueldo. Solo sueldo, es decir, que currar va a currar. O sea, es muy triste tener que levantarte todos los días a las 6:30, a las 7 de la mañana para ir a currar sabiendo que no vas a cobrar una poca mierda. No vas a cobrar un puto duro. Así que buenísimo. Está la cosa que no sé, ¿no? Yo es que en cualquier momento... No sé, ¿no? ¿Qué momento que te va a encontrar? Pues un Papá Noel gay, por ejemplo. Ah, sí. Un Papá Noel gay en un anuncio escandinavo, que por cierto hay gente que ha dicho que, yo no termino de entender, que ha sido un anuncio muy necesario. Esto es como cuando salió Calviño diciendo que la película Adu era muy necesaria. Y tú ves la película Adu y es una distorsión total, completa y absoluta de la realidad. No sé si tú la habrás llegado a ver. La intenté llegar a ver, pero... Bueno, pues aquí en un anuncio de la Navidad, pues más o menos como el nuestro de la Lotería de Navidad y tal, pues los creativos publicitarios pues no dudaron coger un gran cóctel de emociones para utilizarlo pues en su propuesta. Y bueno, pues es un anuncio del servicio postal de Noruega que presentaban... Servicio postal, y presentaban pues hace un par de semanas pues su anuncio para la Navidad. Y pues lo dicho, la propuesta no ha dejado indiferente a nadie. El título es Cuando Harry encontró a Santa, en homenaje a, evidentemente, la película Cuando Harry encontró a Sally. Uh-huh. Y bueno, pues los creativos pues presentan a un por primera vez a un Papá Noel homosexual. Así, y en el anuncio, bueno, pues muestra a Santa con su novio. Ah, muy bien. ¿Vale? Y está diseñado para marcar el 50 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en el país escandinavo. Vale, pues esta vertiente tal, sí, es que no sé, es que pero me... Es que no, yo lo de que... a mí es que me descuadra un poco el... Lo de que... No, te digo... Es como, como ver en Netflix a Ana Bolena... Negra. Negra, sí, tú lo has dicho. Yo quería decir afroamericana, pero no negra. Sí. Afroamericana ni polla, vamos a ver. ¿Qué es lo que digo ahora con él? ¿Cómo es? No me suena malo, es negro. Vamos a ver, yo soy blanco. Vamos a ver, el que es pelirrojo, pelirrojo. Es que nos estamos volviendo de un gilipollas, que vaya tela, tío. Sí, total. Se está volviendo la gente de un mongólico, que vaya tela, tío. Es que no sé, ¿no? O sea, lo que yo no entiendo es lo de que el anuncio es necesario. ¿Por qué es necesario? Si me lo explica, pues no lo sé. Pues igual que supuestamente la película dura es necesaria. ¿Por qué? Según Calviño, por la sensibilización al... al resto de la audiencia, al mundo en general. Hostia, no te vayas, escúchame, no, no te vayas a perder esto, ¿eh? Venga, escúchame, dime. Es de, el Belén más polémico de Sevilla. Sí, ya lo sé, el de... La Virgen María es una vagina y el niño es un pene. Sí, lo he visto, Que, por cierto... Pollofre. Vale, Pollofre, sí. Esto empezó en Madrid, que se llamaba La Pollería, que son, para quien no lo sepa, pues son gofres con forma de polla, sí, literalmente. Sí, no, totalmente. Ya ha llegado aquí a Málaga, parece ser que también a Sevilla. A mí lo que me preocupa es que qué hacen los de Vox, que no tienen otra cosa mejor que hacer que denunciar este establecimiento. Coño, para uno que poner Belén en estos tiempos, te dará igual. Claro. Sí, a ver, quiera o no quiera, si es un reclamo publicitario, tampoco te vayamos a sacar las cosas de contexto ni a buscar gilipolleces para acaparar medios, que al final lo que están haciendo es manchar tu imagen. A ver, que si nosotros leemos estas cosas, no es para crear polémica, es para ver las gilipolleces en las que se centra la gente teniendo... señores, hay una cosa para que esté ofendido por este, que se llama marketing. Marketing, para quien no lo sepa, para los de la LOCSE, marketing es campañas publicitarias destinadas a atraer nuevos clientes. Es que los de la LOCSE, es que los de Pirete Barrio Sésamo, al final no. Entonces, pues, ¿qué ha hecho esta empresa? Pues esta empresa que ya han demostrado que ni tienen, son al estilo como nosotros, que les da la polla a todo, pero nosotros pasa que vamos a lo bestia. Pues esta gente igual, porque han hecho, pero le suda la polla a todo, literalmente, le suda la polla, literalmente. Pues han cogido a una polla de gofre, un coño, y la han vestido de Virgen María de Niño Jesús. Ya está, punto. No pasa nada. Y no es malo. No es malo, porque aquí todo es muy puritano, pero después llegamos a casa, a ver si me entiendes. Aquí todo es muy puritano. Esto es, digamos, gracioso, porque hay un tipo al que llaman el alienígena negro. No sé si tú lo has escuchado. El alienígena negro. Dice, sí, no sé si tú has escuchado hablar, coleguita. Pero mira, te voy a poner, espérate, porque yo te voy a compartir pantalla, porque esto tiene que verlo tú conmigo. Porque este tío, este hombre, este muchacho, esto es para pegarle un babuchazo a los hocicos y los demás tonterías, ¿vale? Te voy a quitar un poquito de zoom para que tú lo veas mejor, ¿vale? Sí, ahí venga. Sí, venga, a ver, que... Es que este tío es muy gracioso, porque esto es... Espérate, coño. Espérate. Ahí. Venga, vamos al lío. Mira, ¿lo veo o no lo veis? Veo ahora mismo, no lo veo la cara. ¡Hostia! Vale, sí, ya. Vale. Este me lo encontré yo ya por ahí. A ver, por redes me refiero. Pues este tío es un tío que se está operando. Estos son, no sé para qué polla. Anthony Lofredo se llama. Sí, este que se cree que es alienígena. Exactamente. Bueno, pues la última ha sido, mira. Reaparece ahora con una garra tras amputarse 2 dedos de una mano. Anda, mira tú. O sea, yo no sé el padre de esa criatura, ¿qué carajo está pensando? No sé si el padre lo está viendo, pero espérate, te voy a quitar ya la imagen porque no te quiero dar la noche, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cómo ves? Yo voy a contar. Yo voy por la calle, y me sale este de una esquina. Sí. Es que te doy a todos los casos. Pues tú sabes lo que pasa, pero después, si no encuentras trabajo, le echa la culpa a la sociedad capitalista. Es que es así. Por cierto, ojo, que si te vas a vivir a Reino Unido, Jero, sí, que sepas que no podrás servir, por ejemplo, una langosta viva sin antes haberla aturdido. Venga ya. Tal cual. Lo que no he pedido todavía cómo hay que aturdirlas. ¿Cómo se hace una langosta? ¿Cómo se hace una langosta? No lo sabemos. Bueno, la cuestión es que, vamos a ver. Reino Unido, que a mí es un país que a mí me encanta por la cantidad de gilipolleces que salen de allí. Como por ejemplo, Estefanía en su momento dio una noticia que a mí me encantó, que era de una pareja de gaviotas que tenía secuestrado a 2 ancianos en su propia casa. La gente dirá, ¿cómo es posible? Digo, yo tenía 2 teorías. Una, que las gaviotas o eran francesas o eran españolas. Y segundo, es que por lo visto habían anidado encima de la casa, el nido había chorrado, se había caído por el tejado y había caído encima de lo que es el zaguán, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no podían quitar el nido porque en Reino Unido las gaviotas, que como todo el mundo sabe son ratas con alas, pues allí están protegidas y no puedes tocar el huevo, o sea, no puedes tocar el nido, ni siquiera para desplazarlo. Y allí estaba aquel pobre hombre que no podía literalmente salir de su casa por la puerta, podía salir corriendo mucho por la puerta del garaje porque le atacaba, ya estuvo una gaviota que eso te pega un picotazo, te deja tonto con el cacho pico que tiene. Bueno, pues ahora Reino Unido propone calificar a pulpos, cangrejos y langostas como animales con sentimiento y protegerlos por ley. Muy bien. Hombre, ya sabemos que, yo ya lo he comentado un par de veces, que el tema de los pulpos es un caso aparte, porque demuestran una inteligencia brutal. Incluso hay científicos que dicen que podrían venir de una rama biológica fuera de la Tierra porque no corresponde, o sea, serían directamente alienígenas porque no corresponden con el resto de la rama biológica de la Tierra. Pero yo que te diga, pero es que está muy bueno. ¿Qué? Totalmente. Una de dos, o sea, a mí, a no sé que me haga los deberes de matemática del colegio, yo me lo como. Totalmente. Totalmente. Bueno, salvo que sea como ha pasado. Y la langosta también está muy buena. El bogavante. Salvo que sea. Cállate la boca, cabrón, que tengo hambre. Como le ha pasado a un hombre que le han prohibido el acceso a un buffet libre en China porque come demasiado. Ah, pero eso también hubo otro en Sudamérica. Tú me imagino lo que la que ha tenido que liar esa criatura en el buffet, ¿vale? Para que no te dejen entrar. Pero ojo que esto nos vuelve otra vez a llevar a las profecías de los Simpsons. Los Simpsons ya vaticinaron esto, acuérdate. Había un episodio en el que Homer literalmente lo echaban de un buffet libre porque no paraba de comer y lo predijeron. Lo vuelven a hacer. Pero vamos, esto es más gracioso porque esto pasó a 1 de noviembre. Es que escúchame, esto lo que no pasa aquí, lo que tú y yo no digamos aquí, Raúl, esto es que nos gusta cerrar el programa con noticias así de reino, pero... ¿Y tú? Familiares de una difunta se llevan el féretro en pleno funeral porque el cura comienza a dar la misa en catalán. Lo había oído. El problema está que expresamente le habían pedido al cura de que diese la misa en español. Y sí. La difunta de 95 años dejó muy claro que quería una misa en su pueblo y en castellano íntegramente. El cura de la parroquia de Cardona explica que no la avisaron con tiempo para tener los misales. Espera, vamos a ver. Espera. Vamos a ver. ¿Pero qué pasa? ¿Que cada entierro tiene un misal distinto o qué? Lo que cambia es el nombre del difunto, vamos, digo yo. Básicamente. Es cura y ese es tu trabajo. Tú tienes... es que te lo tienes que saber ya de memoria. Es que vamos a ver. O sea, bueno, por lo visto le han denunciado al arzobispado de Cataluña. Y a la diócesis de Solsona concretamente, y bueno, pues por lo visto ha asegurado que por lo visto ya se ha pronunciado el obispado, ha asegurado que el sacerdote oficiante, el padre Carles Pubil, hizo la mayor parte de la misa en castellano y únicamente una pequeña parte en catalán, porque la avisaron con poco tiempo y no pudo preparar los misales en español, una versión que la familia de la fallecida niega. Así que volvemos a lo mismo, ¿no? El cura, que yo sepa, el misal siempre es el mismo. No creo que haya uno distinto. No es como esto de los programas, ¿no? Que tenemos un programa distinto, para un guión distinto para cada programa en función de lo que queramos hablar. Pero también es muy gracioso lo que pasó. Hombre de especie trans que se autoidentifica como un ciervo. Ah, espérate, porque ya hubo uno que se identificó como un dálmata, pero después se arrepintió. Bueno, pues resulta que fue disparado accidentalmente por cazadores en Carolina del Sur. O sea, que ya, espérate, porque... Escúchame, ¿y no lo persiguieron? El cazador no iba montado a caballo en el ciudadano, por cierto, también británico, que se identificaba como transespecie y decía que era un caballo. Acuérdate. No, el del caballo no lo hemos encontrado. No hemos encontrado nada del caballo. Fíjate que lo hemos buscado, ¿eh? El caballo no ha vuelto a reaparecer, ¿no? No ha vuelto a reaparecer. Peor caso que... Bueno, así está la cosa. La cosa de los animales, de la gente que se siente animal. Eso sí, después, a la hora de dormir... Eso nada más para hacerse las fotitos. Después, a la hora de dormir, a la hora de comer, a la hora de las comodidades, el cochecito en la puerta, las zapatillas Nike, ahí, para cuando terminemos el vídeo y la foto, ponérnosla y a dormir a la cama. A ver, pero si te identificas como ciervo, lo más normal que como césped, ¿no? En vez de... te vas a pastar un rato y en la mediana de la carretera. Claro, no, hombre, y después... Bueno, eso sí, y para... y para cobrar las subvenciones. Hombre, no sé de allí dónde sea este hombre, pero hombre, en España seguro que le dan una paguita. O le montan un chiringuito directamente para los transespecies. No, seguro. Vamos, eso tal cual. Tal cual, tal cual. Así que... Por cierto, que como... es que esto me encanta. O sea, porque ahora mismo, ¿dónde hace falta más el dinero? ¿Tú dónde crees que hace falta más el dinero? Uf, son tantos los sitios que ya... Pero escúchame, pero sea donde sea, tú estás pensando en lugares de la Tierra, ¿verdad? Claro. Pues no. Según la NASA, es de vital importancia construir y enviar ya un reactor nuclear a la Luna. ¿Para qué? Para que produzca energía para cuando llegue allí gente. Uh-huh. Bueno, tal. pero así, tal cual. O sea, ya quieren construirlo, lanzarlo, ensamblarlo allí en la Luna y ponerlo a funcionar. Uh-huh. Y no sé, y después harán un hoyo allí al lado y enterrarán los residuos, porque no es un reactor nuclear, pero no de fusión, como... sino de fisión. O sea, esto es como la misión que ha mandado para en plan Armagedón, ¿no? Sí, hace la misión DART. Mm-hmm. Pero bueno, eso tú dices, bueno, viene un pedrolo y de estos gordos y dice, bueno, pues lo intento desviar. Que quien haya visto el documental Armagedón, ese que protagonizaba Bruce Willis, pues no servía de nada. Acuérdate, tuvieron bombardearlo. No, miento, eso fue en la otra, en The Impact, que era la... que fue contemporánea. La de Bruce Willis era Armagedón y la otra era Deep Impact. La de Bruce Willis era la... Armagedón, que era la de hacer el agujero. La de hacer el boquete. Bueno, pues con esto lo que quiere la NASA es contar con energía eléctrica durante 10 años en el medio lunar. Mm. No sé si es que a lo mejor el gran apagón ya ha ocurrido en la Tierra y los extraterrestres o quien quiera que esté allí está diciendo, oye, que aquí hace falta recargar el móvil. No tengo yo muy claro, o sea, no, a mí es que no me termina de cuadrar esto de montar un reactor nuclear en la Luna. A mí tampoco, si te digo la verdad. Tampoco te cuadra, ¿no? No. Te has dejado así un... No, porque sí, me ha dejado porque yo ya digo, vamos a ver dónde llega ya el que, por cierto, te tengo que enrear para hablar un poco más a fondo de esa isla de Devon y tal, que eso yo sé que te gusta. Lo de las fotos de la... Sí, pero te voy a preparar... Vamos a preparar una especie de programa que te estoy yo preparando para ir comentando más a fondo esa isla, e incluso otra isla más cercana que también está haciendo últimamente motivo de polémica. Ajá. Pero bueno, ya más adelante te lo... Oye, si yo te digo que hay... Esto que me hizo a mí mucha gracia, porque esto no sé si de verdad esto es verdad, pero un osito de peluche. Sí. Interactivo cazador de fantasmas. A ver, repíteme. Sí, es un oso parlante interactivo de cazadores de fantasmas. Se llama Boo Buddy. Boo Buddy. El oso parlante que cada investigador paranormal necesita en su equipo. Yo estoy ya por pedirme uno. Bueno, te vayas a perder porque este oso hay uno en detector de energía, que este no es el que yo te digo, pero en Mercado Libre vale $3.850. ¿Nada más? Nada más. Ah, pues mira, está... esto yo, porque aquí la publicación es que... Sí, pero vamos, que esto ya es el... Pone aquí, por ejemplo, el vídeo para más información y entender un poco acerca de este producto. Vea el vídeo adjunto, la publicación en Mercado Libre, ¿eh? Ojo. Sí. Nota, el vídeo solo puede verse en laptops o computadoras, nunca en teléfonos celulares. No sé por qué, a lo mejor que te... No sé, te entra un virus o algo. El vídeo solo para fines informativos sobre este producto. Los colores de encendido pueden variar en los lugares del cuerpo del oso. Vale, en el vídeo aparecen otros osos de colores. El oso está especificado. Un pequeño peluche de 20 centímetros. Este es otro. Vale, este es otro. Yo, el que te voy a... lo voy a enseñar aquí a la cámara para... Espero que la gente lo pueda ver. Porque es que esto es que es muy... Es muy gracioso. Muy gracioso. No sé si puedo bajar el brillo. Sí, aquí. Un poquito... Esto es muy gracioso porque el oso para verlo, el osito es... No sé si se ve... Hombre, si a simple vista parece un oso de peluche normal y corriente. Lo que último te vas a imaginar tú es que va a perseguir fantasmas. El muchacho, la bromita del oso de peluche son unos 525 euros. Ajá. Más o menos, ¿vale? El oso más o menos. Y bueno, pues... si algo cambia en el entorno, movimiento, temperatura, etcétera, pues el oso responderá de manera adecuada, dejándonos saber que no estemos solos. Espérate, pero de manera adecuada, ¿cómo es? ¿Qué dice? Por favor, márchese, señor espectro. No, por ejemplo, este que te he estado leyendo yo hace un rato, este, por ejemplo, cambia de color según un oso que se le enciende el pechito y... Escucha, no sé qué más miedo me da, sino... el no saber que hay un fantasma pululando por ahí o que al puñetero oso se le empiecen a encender luces. Sí, bueno, digamos que es como... Por lo que estoy leyendo aquí, digamos que es un... Porque por lo visto dice que te hace preguntas de estilo de investigador para activar una respuesta. Escúchame, espérate. Yo te voy a... Vamos, esto te lo voy a zanjar yo muy rápido. ¿Cuánto dices tú que cuesta el oso? 525,50 euros. El otro cuesta 3.000 dólares. Vale. Hay otro método para ver si hay fuerzas, fantasmas y demás. Además puedes preguntar y es mucho más barato. Yo tengo uno. Lo puedes encontrar en cualquier tienda de minerales o de esoterismo por 9 euros. Un péndulo. Ya está. 9 euros. Un péndulo y hasta lo mismo que el puñetero oso. Sí, yo es que ya... me lo creo todo. Pues yo ya después de ver que están vendiendo el kit para contagiarte del COVID... Kit de autocontagio. Ya, te lo crees todo, ¿verdad? Sí, mira, ¿quieres que te dé así una... Esta noticia, mira, la tenía yo por aquí para darla y se va quedando detrás en la lista, pero te va a hacer gracia. Te va a gustar. Y es... se da de baja... Es antigua, ¿vale? Porque esto es con relación a la Eurocopa. Pero habrá pasado desapercibida. Bueno, lo del ciervo era de primero de este año, pero vamos, también pasó desapercibido. Pero bueno, lo ha visto, me ha resultado. Pues informa que está enferma para no ir a trabajar. Se va a la final de la Eurocopa, sale en la tele y la despiden del trabajo. ¿Cómo no? Una ciudadana británica. No podía ser de otra forma. Puto hooligan borracho, tío. De verdad, tío. Es que son unos... Vamos, escúchame, los españoles somos peores. Los españoles, el español se lleva jefe, ¿no? Pero, coño, por lo menos te lleva el jefe. Tú estás jugando sobre seguro. Bueno, pero... Además, tenemos hasta el nombre. Nina Farruki. Tiene ese familiar de Farruquito. ¿Seguro? Mujer de 37 años que decidió no perderse, la semifinal de la Eurocopa entre Inglaterra y Dinamarca. ¿Sí? Y pues eso, ni siquiera su trabajo pudo interponerse en su sueño de vivir aquella maravillosa final. Ah, pues muy bien, pues nada. Ya verás cómo se le quita las ganas de... Y además es que el plan fue brutal porque lo que hizo fue presentarse en su trabajo a su hora correspondiente y a la hora del almuerzo pues dijo que se sentía mal, tenía malestar general. Y de esa forma se trasladó al estadio de Wembley en Londres para poder ver el partido. Y bueno, pues todo parecía que marchaba bien hasta que, bueno, pues la televisión pues le hizo un primer plano, además que lo estoy viendo aquí, un primer plano al lado de su amiga chillando, enfervorecida con el partido. Es decir, muy mala no estaba. Dios mío, de verdad. Pero es que, no sé, yo de verdad, la gente no sé en qué piensa. De lo que sí está claro es que el mundo se va a la mierda, está más que claro, y cada vez son malas noticias, porque es que tú ya... Es que además, eso lo sabes tú, vas a terminar de grabar y a los 10 minutos vamos a estar mandando los mensajes. Pues mira esta noticia, pues mira lo que acabo de ver. Sí, bueno, de hecho, el domingo, o sea, dentro de 2 días, grabaremos el programa de la semana que viene para el día que nos están escuchando. Es decir, que podemos incluso ya avanzar de lo que va, en plan un poco de trailer, y es que vamos a hablar de drogas. Nos hemos repartido un poco el trabajo. Jero va a hablar de las drogas más letales, más exóticas, y yo voy a hablar de las drogas low cost. Sí, porque con estos tiempos que estamos viviendo... no hay nada como meterse un buen chuto y olvidarse de todo. Bueno, aparte, el ingenio... No, el ingenio ha llegado también hacia el mundo del narcotráfico de los estupefacientes. Y entonces, pues, eso hace que, claro, la gente, pues, al tener más problemas económicos, pues, se tiran a las ofertas, como suele decir, y son, en estos tiempos, las drogas low cost las que están en pleno auge y no dejan de salir drogas nuevas. Es que, o sea, antes no es que hubiera menos, sino que, claro, la economía de la gente, pues, permitía acceder a drogas que ahora son inaccesibles. Pero bueno, de todo eso hablaremos la próxima semana. Y bueno, pues también te estamos preparando un programa que Raúl y yo llevamos tiempo queriendo hacer. Vamos a conocer a los genocidas más grandes de la historia. Ah, vale. Y ojo, aviso, no está Hitler en la lista, ¿eh? No, eso ya lo conocemos todo. Por lo menos en la mía no está Hitler, porque además me hace gracia mucha gente que me dice, aún a día de hoy, siguen manteniendo que Hitler fue el genocida más grande de la historia. No, los hay peores. Tuviera peores. Ya así que lo podremos ver y oír en su debido momento. Correcto. Así que, pues bueno, Raúl, pues vamos despidiendo el programa. ¿Cuánto llevamos? Una hora y 35. Yo creo que ya podemos ir ya. La gente es que nos van a apedrear cualquier día, tío. Pero y lo bien que se lo pasan con nosotros. Sí, eso sí, porque además otra cosa no será, pero pelos en la lengua no. No tenemos. No, ni en la cabeza tampoco. Ahí estamos. Parecemos bolitas. Sí. Pero escucha, ¿y el tiempo que ahorramos por la mañana? Oh. Y shampoo, ni lo que te ahorra, ¿qué pasa? O sea, que yo antes me quitaba el casco cuando llegaba al trabajo, donde sea, me tenía que peinar, tenía que ir con un peine en el bolsillo, que se fuera coña. Pero ahora no, ahora me quito el casco y ahí estoy, peinado. Claro, hermano, nosotros no somos de frente ancha. Que... Claro, de mente abierta. La frente ancha, yo no tengo poco pelo, tengo la frente ancha. No digamos como Shayla Durka. Shayla Durka es la única mujer del mundo que tiene la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a aquí, vámonos. Es la misma distancia, la ha contratado Coca-Cola para ponerle una valla publicitaria a la frente. Ahí, vamos. Pobre cabrón. Ahí. Oh. Ha sido un placer, como siempre. Un placer. Y bueno, yo antes de que... Porque tus finales son de hacer... Pum, de pegar el corte y ya... Pum, ya. Tú... Como el programa es conjunto, cierra tú. Vale, pues cierro yo. Pues... daros las gracias a todos, por tanto los espectadores de YouTube como los oyentes de Turno de Noche aquí en la radio, por echar este ratito tan bueno con nosotros. Gracias por aguantarnos, que no es poca cosa. Hay que tener ganas. También, pues, 1 millón de gracias a los que estáis ahí aportando vuestro cafelito mensual, a los fans, a los oyentes de iVoox Plus también, que cada mes pues vais subiendo un poquito más, cosa que se agradece. Lo que siempre os deseo, un gran abrazo, mucha fuerza, mucho ánimo a los que vivís y trabajáis en vuestro particular turno de noche. Y que, bueno, pues si queréis, que espero que sí, bueno, que tengáis un muy buen fin de semana, que paséis una felicísima noche de viernes, que cojáis fuerzas de cara al lunes y que, si queréis, nos vemos de nuevo aquí dentro de 7 días en Arcadia, zona 51, y en el turno de noche. Hasta luego. Buenas noches.